Buenas tardes a todos, saludándolos aquí, andamos con el Parentón. Con su jefe Jimmy Humilde. Jimmy Humilde, de Rancho Humilde, pues sí es jefe el viejón. Sí, yo les comentaba ya a todos a mis fans que teníamos una reunión importante y yo le venía comentando aquí que me diera chance para hacer este videito, me dijo que Simón. Que les comentaba que tenía una reunión importante con alguien importante. Y para mí es importante, aunque muchos nos critiquen o digan lo que digan, cada quien se merece lo que se merece, cada quien se gana lo que se gana, y el viejón pues se ha ganado respeto porque trae a bastantes grupos, Fuerza Régida. Oye, el que no le importa que lo critiquen, pues el billetal que gana, güey. Bueno, critíquenme, pues, cabo, no, cara, un chingo de dinero. Entre manos critiquen, entre manos critiquen. Ok, les comentaba ahí para mis fans, muchas personas ahí, trae a Fuerza Régida. Natanael Cano, edición especial, los gemelos de Sinaloa, a herencia de patrones, herencia de grandes. Tenemos a Oscar Maidón. Tenemos a muchos ahí que están en les mandamos saludos ahí para todos, ¿no? Y él es el que trae toda la agenda, música y todo, un montón de cosas. Es una de las empresas más grandes de Estados Unidos. Puro Rancho Humilde, viejo. Rancho Humilde, una de las empresas más. Y pues hace unos tiempos atrás íbamos a empezar a trabajar, pero nos dimos un tiempecito, me metí yo al estudio a sacar más música, a grabar, salió Alfombra Roja y andamos despegando con todo. Ahorita bueno, ¿cómo se llama? Alfombra God, Alfombra Roja, pero le dicen Zapatos de Gucci, Perfume de Gucci. Pero yo he escuchado los tres nombres, ¿no? Sí. Y qué chido, güey, porque la neta, pero sí, vamos a buscar la manera de poner todos juntos para que no haya ni una confusión y se quede todos los streams en uno, ¿no? La bicicleta, ¿no? Se llama La Muchacha Interesada y entonces la gente la bautizó como La Bicicleta. Andy, güey, no sabía yo eso. Entonces, pues, yo... ¿Y la nueva cómo la voy a poner? La nueva se llama Esa Morra. No, que La Belicona, pues. Oh, está la otra, La Belicona. Oh, son dos. Son dos que vienen con todo y... ¿Y tú, pues, cómo te llamas? Yo me llamo igual todavía. ¿Cómo? José Torres. ¿Joseph Towers? Así me... no, que no, güey. Y ya entrando pues bien, agarramos un poquito cura aquí en esto. Yo le dije a Jimmy que qué podíamos decir en el video, que no, dice que lo que quiera, lo que viejo, salga, pues, pero ¿qué no sabe la raza de nosotros, dicho, güey? No mames. ¿Qué no han dicho y qué no saben? Digo, y entonces, pues, yo le tengo la confianza, yo no he trabajado pues yo con nadie, con ningún promotor, con gentes así, porque sale uno mal y cositas acá y cositas acá, y yo le tuve la confianza y vine para acá otra vez desde mi casa hasta acá, hasta Los Ángeles, a juntarme con él. Vamos a empezar la gira otra vez ahí para los que quieran fechitas. Hay para agendar ahí, vamos a darle un número ahí de la persona adecuada que va a ser para agendar las fechas o cualquier información que quieran de mi compa José Torres. Y pues otra cosa, pues digo, vamos a empezar la gira, vamos a acomodar bien los temas para que puedas escucharlo, ponerlos en playlist, hacer diferentes cosas, tratar de a lo mejor a ponerlas en la radio. Ahí saludos para toda la gente de la radio que son camaradas y toda la gente de la plataforma. Pero muy importante es que va a empezar la gira, ya está comprando su avión privado, para que empiecen los chismes allí de mi compa José Torres. Y sí, está comprando un avión. Ayer fuimos a ver unos allí que están chingones, pero a ver qué onda. Y para que anden en avión privado y no esté molestando a mi compa, porque está cabrón que cada rato lo esté molestando ahí. No, pues así tiene que ser, poco a poquito se van. Oye, dando las cosas. Oye, ¿cómo se siente usted que a ver, ahora lo va a entrevistar yo a usted? A ver, porque usted siempre está ahí haciendo la de pedo. Vámonos. No, pero ¿qué siente usted como que cuando lo miran en la calle? Porque yo lo que he visto cuando ando, por ejemplo, ayer en el concierto de Fuerza Régida, mucha raza se la arrimaba, pero en bien, pues. Sí, sí, no, sí, no, sí. No en mal. No, me dijo un vato, ¿me tomas una foto, por favor? Me decía, ¿sí lo viste? Así me decía, y yo no me podía bajar, pues yo estaba acá. Es que te quería tomar una foto de esa. No, y ya al último, sí, con gusto. No, pero se siente chido. Saludos a tu compa ahí, que le gustan de ya sabes cuáles. No. No, la neta, se siente chido que la gente, ayer nos invitó pues al evento que estuvo Fuerza Régida, sí, aquí en el Honda. En el Honda Center, que había 14,000 gentes, ¿ah? Sí. Lleno. No, total, y nos subió al VIP y todo. De hecho, íbamos a cantar una cancioncita ahí, pero no se dio el tiempecito ahí, pero próximamente vamos a estar, a lo mejor se hace por ahí en el diciembre. No, vamos a hacer algo ahí el 16 de diciembre ahí en el Peacock Theater, que antes era el Microsoft, ahí donde va a estar lo mejor de las calles, que hay varias agrupaciones y ahí va a estar mi compa José Torres. Primeramente Dios, y vamos a empezar la gira y es lo que más importa, porque pues ya se viene el trabajo, ahorita todos quieren escuchar Perfume de Ducha, Alfombra Roja en todos los lugares, y pues vamos a salir con todo, y también vamos a sacar otra que se llama la Bien Belicona. A mí me gusta La Belicona, man. La neta que yo pienso que cuando salga esa va a ser un putazo. No, pero la que te canté ahí, la que dijiste que te gustó, se llama Esa Morra.
Ah, esa. Mire, compa, esa morra está re. Ya no digas, ya no. ¡Ah! Esa, esa, esa se llama. Quiere copiarla. Esa se llama esa morra. Y luego van a decir, esa tonada nunca la he escuchado en una rola. Está bien de arranque hasta para bailar y empieza con. Y te quiero también felicitar, viejo, porque te quiero decir la neta que yo pienso que encontraste tu sonido, tu nicho, tu sí. Lo que es José Torres, no nomás la persona que está atrás de las cámaras o haciendo un desmadre o criticado. Uh-huh. Yo pienso que ya ahorita estás encontrando un lugar muy importante y especial, que es el sonido de José Torres. Y ojalá que esa línea la guardes y que te lleve a otro nivel, viejo. Y en lo que podamos aportar nosotros, aquí estamos a la otra. Vamos a estar trabajando y también a ver si ya de una vez, en este video de una vez, para que vayan viendo ahí los que queremos hacer unas audiciones. Yo te iba a comentar a ti, les dije a estos que si me ayudabas tú para juntar el grupo de una vez para el año que la gira, de trombones, charchetas, tololotito. Para todos que están allá, de un requinto, un trombón, un para ya armar la gira. Que pues. Se ocupe allí para la gira, mi compa José Torres. Para armarlo bien, échale, pero échale. El norteño también lo vamos a traer para cantar la bicicleta, la pizza, todas las rolitas que se ocupan allí. Y pues yo le agradezco aquí al compa Jimmy, la neta, yo le tengo fe al viejón. Y si vine hasta acá. Es porque le tengo. Pero canta un pedacito de la alfombra roja. Zapatos de Gucci, pantalón Versace, chamarra de piel, perfume de Gucci. Ya, porque luego. Eso tiene que ir a verlo en vivo. Como te digo, yo te tengo respeto y vine hasta acá desde allá y me emociono también porque sé que eres un vato que la neta. La ha sabido hacer, pues. Y se respeta, pues, se respeta, se respeta. Y yo, que me digas que, así como me tienen coraje a mí o envidia, así, yo jamás le voy a tener, al contrario, le tengo respeto por todo lo que he hecho, cómo hace pegar a los grupos, cómo. Él sabe manejar su rollo, aunque también lo han criticado, pero sabemos que cuando a alguien le empieza a ir bien. Y tenemos una amistad muy chingona, la verdad que siempre lo vamos a respetar uno al otro y ahí estamos la orden. Van a salir chismes, TikToks y todo lo que quieran. Ya hay que dejarle pero ya, que... ya sabemos, les mandamos un abrazo a todos, cuídense mucho y pues esperen la gira aquí con Jimmy Humilde, Rancho Humilde. Vamos a empezar a trabajar con todo. Oye, con dile, todo. Viejas fodongas, vatos huevones. Es que esa no me la sé toda, ¿cómo? Es la mía, güey. A ver, avéntate. Ahora, viejas fodongas, vatos huevones. Aviéntate la puesta aquí, bien. Ah, pues tú tienes que hacerlo. Es que no puedo copiar. Mejor no, vale. No mejor puedo copiártelo. En el mío lo vas a hacer. Dale. Les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho. Dale.